México, el pasado domingo autoridades de Chihuahua catearon y aseguraron otras cuatro propiedades del exgobernador César Duarte Jáquez. El fiscal general del estado, César Augusto Peniche, informó que se trata de tres ranchos rústicos y una huerta nogalera que suman 160 hectáreas. Foto, tiempo. Los ranchos asegurados son El Molino, con una superficie de 28,74 hectáreas, Las Granjas, con una superficie de 9,35 hectáreas, Loma Alta, con una superficie de 133,28 hectáreas, El Molino de los Nogales, de 951 metros cuadrados. Esas cuatro propiedades se suman a las 20 fincas incautadas con motivo de las investigaciones que se siguen por el delito de enriquecimiento ilícito y corrupción del enio anterior, informó ayer la Fiscalía del Estado en un comunicado de prensa. En las indagatorias ministeriales se pudo establecer que estos ranchos son propiedad de César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se afirmó. En el interior de las fincas se aseguraron también 70 cabezas de ganado de la raza Angus color. Las órdenes de cateo fueron libradas por un juez de control del Distrito Judicial Morelos, se precisó. Los predios fueron asegurados para culminar diligencias como peritajes en materia criminalística, topográfica y de evaluación. Participa. ¿Crees que las autoridades están realizando un buen trabajo en el caso de César Duarte? Si no, ya votaron 949 personas. Esta nota incluye información de Reforma. En esta nota, propiedades. César Duarte, exgobernador Chihuahua.